Bien, os damos la bienvenida a nuestro programa número 159 de Aprendiendo a Pensar. Hoy es una semana especial porque estamos dedicándola a un futbolista, sí. Eh, no nos hemos equivocado de programa, ¿verdad? Seguimos en Aprendiendo a Pensar con partidas de ajedrez, pero dedicándola a un jugador que compartió eh, estos dos deportes ¿eh? en su vida eh, y no de manera como un hobby, eh, sino de manera profesional, ¿eh? tanto el, el fútbol como el ajedrez. ¿eh? Eh, ...la partida que vamos a ver hoy la jugó contra Nigel Short... ...un jugador inglés bastante fuerte... ...y vemos cómo lo barre del tablero... ...hace un enroque de, en manera, en parte distinta del tablero... ...con lo que llamamos enroques opuestos... ...y se dedica a hacer una avalancha de peones... ...y atacar con todas las piezas hasta el punto de sacrificar... ...su propia dama para poder ganar... ...así que no estamos hablando de un futbolista ajedrecista cualquiera... ...sino como dijimos en el programa de ayer... ...y vamos a seguir viendo durante toda la semana... ...un futbolista que llegó a ser internacional con su selección, Noruega... ...y a la vez en el ajedrez llegó muy muy lejos... ...llegó a jugar cinco Olimpiadas con, con su país, con Noruega... ...llegó a ser eh, subcampeón eh, de Europa eh, Junior... ...y llegó incluso a estar a las puertas... ...porque quedó el sexto en el torneo de candidatos... ...a las puertas de poder celebrar un campeonato del mundo... ...así que estamos hablando de un gran ajedrecista, gran maestro... ...pero lo que más le avala... ...es que es actualmente el entrenador de Magnus Carlsen... ...el campeón del mundo de ajedrez, así que un futbolista ajedrecista del que no queremos perder detalle, hoy aquí en Aprendiendo a Pensar. Bien, pues estamos aquí en esta partida que hemos introducido eh, en la que las blancas, que es eh, Simen Agdestein, el jugador que nos ocupa, el futbolista ¿no? que compaginó a la vez las dos carreras, porque podríamos decir que eh, efectuó una cuando dejó la otra, pero no fue así. Él empezó a jugar al ajedrez con siete años, como hemos dicho, llegó a ser subcampeón de Europa Junior y él podría haber seguido, de hecho eh, consiguió el título más alto que hay en ajedrez, que es el de Gran Maestro, y podía haber seguido hasta la cima mundial. De hecho, llegó a jugar eh, el, el campeonato por, de candidatos para ser campeón del mundo, llegó a quedar sexto, y todo eso compaginándolo con el fútbol, así que podemos imaginarnos la cantidad de horas de entrenamiento. Eh, porque ya el fútbol requiere muchísimo tiempo pues podemos imaginar y el cansancio no agotador de después de jugar los partidos o de entrenar pues tener que estar pues muchas horas entrenando también mentalmente para llegar a esa cima donde llegó en el ajedrez así que una un todo un tipo digno de, de, de estudiar, ¿no? y de analizar y de, y de disfrutarlo. ¿no? Así que hoy vamos a disfrutar de esta partida con Nigel Short. La partida se jugó en una isla, en la isla de Lewis, ¿eh? así que estamos hablando de, de una partida pues, bastante eh, tropical. ¿no? 4 jugó... Eh, no, perdón, D4 jugó eh, Agdestein y caballo F6 jugó eh, su rival. C4 jugaron las blancas y G6 jugaron las negras. Fijaros cómo de momento, eh, no, perdón, jugaron E6. Parece que pueden transponer a una, o sea, a jugar una defensa eh, Bogo-India, en el caso de que las blancas jugaran eh, caballo C3, una India Benoni, o simplemente transponer a un gambito de dama. ¿Eh? Vamos a ver cómo continúa la partida, porque eh, Stein jugó caballo F3, hasta aquí todo normal. De hecho, la partida empieza a. Eh, ponerse muy interesante cuando ambos jugadores enrocan por lados distintos. ¿eh? Ese es el momento crítico en el que nos detendremos un poco. D5, hemos dicho que, que al final, pues, transponen a un gambito de dama y caballos C3. Los que no entendéis mucho de apertura, y yo digo estos nombres, no os preocupéis. ¿eh? El gambito de dama, pues con estas dos peones que eh, se suele empezar la partida, pero aquí se ha llegado por transposición: es decir, primero el peón de D4 y luego el de C4. Eh, pero antes se habían sacado este caballo, las negras ni siquiera habían jugado el D5, así que por transposición se ha llegado a lo que se conoce con el nombre de eh, gambito de dama. Después de después caballo C3, las negras jugaron file 7, ya mmm, preparando el enroque y las blancas alfil F4. Hay un detalle y es que si os fijáis están sacando más piezas por este flanco, parece que van a enrocar largo, pero eso es difícil de creer porque un enroque eh, largo, después de quitar la dama, evidentemente, quedaría el rey aquí. ...y se ha movido el peón de C y el peón de D... ...así que parece que el rey aquí quedaría más expuesto... ...que si lo metemos en el enroque corto ¿no?... ...pero precisamente esa va a ser la estrategia... ...que siguió a para despistar a su rival... ...va a enrocar largo... ...por donde menos espera su rival... ...y va a lanzar una avalancha de peones contra el enroque negro... ...y eso va a, va a ser muy interesante la, la partida... ...enroque jugaron las negras... ...E3 las blancas para terminar de desarrollar todas las piezas evidentemente... ...C5... Fijaros que lucha tan brutal hay por el centro, como los cuatro peones están en tensión, es muy parecido a lo que se suele jugar en la. en la defensa Tarras. ¿eh? dentro de la variante Tarras, dentro del gambito de, de dama. Esta sería la, la ortodoxa. Pero estamos entrando en la Tarras. ¿eh? Así que C5, D por C5. Tarras era un doctor muy interesante. que dijo una vez. Eh, Siempre sentí lástima por aquellos que no conocieron el ajedrez, porque el ajedrez, como el amor, como la música, tienen la virtud de hacer feliz al hombre. Eso dijo eh, una vez el doctor Tarrasch y fue el que inventó esta, esta línea. Creo que hemos visto alguna partida de él. Llevamos pues 159 programas ya, ¿no? Eh, y si no, pues las veremos, desde luego. Así que ahí está Tarrasch dejando esa esas palabras tan bonitas y tan interesantes para aquellos que todavía no conocen el ajedrez puedan descubrirlo, pero a la vez contribuyendo a la teoría de aperturas con su variante, la que lleva su nombre, la variante Tarras. Alfil por C5 jugó en este caso Nigel Short. A3 jugaron las blancas. Caballo C6 jugaron las negras. Dama C2. Fijaros cómo ya se está despejando todo para que enroque largo, pero es poco. Probable todavía que pensaran las negras que esto iba a ocurrir, porque el rey queda bastante expuesto aparentemente aquí y todavía puede quedar más expuesto después de este cambio de peones. Así que mmm, Azdecén está jugando aquí un poquito a, a engañar al rival y que no sepa por dónde va a enrocar. Dama a 5, jugaron las negras y efectivamente ahora enrocan largo. Y después del enroque ya no va a haber tregua, ya va a lanzar todos esos peones, como aquí no está el rey, pues ya puede lanzar todos estos peones contra el enroque rival, porque cuando llegue aquí, fijaros cómo lo que se debilitará será el rey negro. Mientras que las, las negras deberían de hacer lo mismo, enviar estos peones a intentar abrir columnas, despejar todavía más este enroque de las blancas de lo que está. Vamos a ver cómo transcurre la partida, porque ahora llega la parte más interesante. Después de, de enroque largo, las negras jugaron al file 7. Y H4, ya que lanza rápidamente sin perder tiempo para llegar antes que el rival esa avalancha de peones. Torre de 8, también se hace dueño de la columna en el momento que vaya a haber algún cambio, así que también es una jugada lógica. Y caballo de 2, que no es para otra cosa sino que para defender al rey, pero a la vez para dejar paso también a este peón y que pueda seguir la avalancha. Así que una jugada que parece muy pasiva, pero es una maniobra para atacar. ¿Eh? Así que caballo de 2 facilita C3 y el eh, G4. ¿Por qué eh, necesitamos el F3? Porque si no, fijaros cómo perderíamos un peón limpiamente. ¿eh? Así que necesitamos la, el apoyo de este también y molestaba el caballo. Así que quitamos el caballo a D2. Después de caballo de 2, pues la, las negras jugaron torre de 7. Esa ya es una jugada extraña, una jugada que da a entender de que. Eh, sin haber desarrollado este Alfil, que está obstruido, da a entender de que las negras parece que lo que quieren es empezar a defenderse. a defender toda esta fila, intentando mover, quitar este caballo, mover algunos peones para defender a su rey desde lejos, pero es algo ya que eh, es un signo de. un síntoma de debilidad. Porque vemos que en lugar de atacar a este rey, se están dedicando a defender. la avalancha que se le está viniendo encima. Alfil de 3, fijaros como también apunta al sitio peligroso donde está el rey, dama de 8, fijaros cómo regresan todas las piezas aquí, para eso también quitaría la torre en de 8 para regresar con la dama, pero lo que está ocurriendo es que son muchas pérdidas de tiempo que no va a perdonar eh, a Destein, así que fijaros cómo cambia peones, cambia peones, le deja un peón aislado a las negras, eh, un peón que no tiene ayuda de otros peones, y ahora... Eh, Ahora sí, juega caballo F3. ¿Por qué ahora no F3 y G4? Porque ahora al haber un peón aislado, fijaros qué casilla más interesante tendría este caballo, tanto en D4, que no puede ser expulsado con ningún peón, como en E5. Así que los planes en ajedrez van cambiando. No siempre podemos decir que eh, el plan sea único. Podemos jugar, tener el plan de jugar F3, pero si vemos que cambia la situación del tablero, pues ahora cambiamos también nosotros nuestro plan. Así que jugó caballo F3, hay que ser flexible. Dama F8 y ahora una jugada que me encanta. Eh, juega G4 sin ayuda de nadie. Aún a riesgo de perder el peón, porque en el caso de que se lo coma, pues abriríamos ya la columna directamente. Estaríamos jugando con un peón de menos, pero la acumulación de los alfiles apuntando ahí, la dama también, además el caballo al irse, podríamos entrar ya en H7 recuperando el peón sin problema, abriendo columna. Muy, muy peligroso. Así que G4 es una excelente jugada de ataque que va a empezar a decidir todo. Caballo E4 intentando parar la sangría que había aquí en esta diagonal pero las blancas pues, también continúan igual. Como hemos dicho, con estos saltos de caballo tan interesantes provocan que las negras tengan que tomar. Las blancas tomaron en E5. La partida cada vez está viendo ya eh, el desenlace más cercano. F6 al fil de 4. Torre C7 que llega bastante tarde a intentar atacar al rey. La verdad es que lo va a conseguir porque de hecho las blancas tuvieron que perder hasta su dama por atacar. Es decir, que esta jugada es útil porque está atacando precisamente donde el rey ha enrocado, algo que deberían de haber hecho eh, bastante antes. F3 llegó ahora, caballo por caballo, todavía destruyendo más la situación del rey blanco, así que son jugadas útiles, pero fijaros qué bonito ahora. Las blancas no se paran a tomar a este caballo con ninguna de las tres piezas que podrían. Con la dama, evidentemente, no era muy bueno ¿no? que la perderían, pero podría tomarlo con Alfil o con Peón, ¿cierto? Pues no hacen nada de eso, dejan al caballo donde está y toman primero Alfil por H7. Una jugada intermedia que obliga al rey a irse a la esquina, y ahora sí toman el caballo de C3. La partida continúa y una jugada fantástica también de las negras, fijaros, Alfil por H3, porque en caso de que. Coman, perderían un alfil, pero entraría la dama dando jaque. Como hemos dicho, este rey no parece que decidió lo mejor eh, enrocando por el lado del flanco de dama, así que está en peligro. Pero Aldestein, que parece que tenía los nervios de acero, mucha sangre fría, en lugar de tomar ese alfil, sigue con su ataque y desprecia el sacrificio del rival. Así que sigue con torre, por D5, que fijaros dónde amenaza meterse. Para terminar dando mate al rey, así que torre por d5, ignorando a este alfil que había llegado aquí. Alfil por g4, la partida se ha vuelto loca para poder desarrollar la otra torre y atacar. Eh, las negras prefieren sacrificar ese alfil. Efectivamente, Stein toma el alfil. Y ahora es cuando viene este. Antes de poner la otra torre, viene ya el sacrificio, porque las blancas no pueden tomar ni con peón. ...que está clavado, y si toman con dama, la perderían... ...así que las negras parece que por fin han ganado la dama blanca... ...porque el rey se puso en el lugar equivocado... ...pero aún así, aún sin la dama... ...las blancas van a terminar ganando aquí... ...con las pocas piezas que le quedan... ...es una señal de que el ataque lo tenía muy bien meditado eh, Agdestein... ...y los riesgos que tomó, pues le salieron a la perfección... ...así que después de torre c8, él perdió su dama... Dama por c8 jaque, salva pues, al, al rey, lo salva con alfil c2, que a la vez salva el alfil que podría ser tomado, y a la vez estamos amenazando con ganar el alfil negro. Así que las negras tienen que irse con el alfil, y ahora lo que no habían pensado las negras es que las dos torres juntas eran mucho más fuertes que esa dama, porque pueden entrar en cualquier casilla ayudada con la otra y no puede ser tomada, y desde aquí pues hacen... Verdadera eh, locura. Fijaros cómo la partida dura muy poco porque desde aquí las blancas demuestran que las dos torres son muy superiores a esa dama. La partida jugó rey g8, torre d7, perdón, rey f8, rey b1, a5 intentando llegar aquí para molestar un poco, h5, dama c6 y alfil f5. A4 y torre C1. Y aquí en esta posición, si os fijáis, por mucho que busquemos para las negras, no hay nada que hacer. Las negras están perdidas y de hecho abandonaron justo ahora. ¿Por qué? Porque si la dama se quita, no puede tomar a la torre. Si se quita de aquí, meteríamos nuestra torre en C8 y fijaros las dos torres y el alfil por las casillas blancas terminarían ganando eh, o dando mate al, al rey. Así que fijaros como si la dama se va. Pues no sé si quizá podríamos poner primero el alfil, ¿verdad? Para cortar todas las salidas del rey y luego pues meter la bama dando mate o entrando en c7 y atacando por aquí. Así que las negras ante tal agonía prefirieron terminar perdiendo la partida, abandonando y reconociendo pues como Simon Altstein no era bueno solamente como futbolista sino también como un enorme ajedrecista. Bien, pues este ha sido nuestro programa 159. Estamos conociendo mucho mejor a este jugador y a la vez eh, conocemos mejor también al campeón mundial actual, porque sabemos que está siendo est entrenado por Simeon Attechain. Attechain tiene ahora unos 50 y pocos años. Eh, creo que nació en el 67, creo recordar, así que tendrá 51 años o algo así, muy, muy poco. ...pero... ...poco relativamente ¿no?... ...pero queremos decir que su vida fue muy corta en el fútbol... ...porque terminó de jugar o se retiró del fútbol con tan solo... ...25 años, sabemos que hoy en día... ...pues, pues se sigue quizá incluso hasta los 33 o 34 o más ¿no?... ...porque la preparación física también es diferente, él se retira lo, a los 25, pero ya antes había estado compaginando toda su carrera ajedrecística desde prácticamente los 7 años hasta llegar a ser uno de los mejores del mundo. Y ahora entendemos después de su juego pues cómo eh, su alumno, eh, Magnus Carlsen pues ha llegado a ser el mejor del mundo y algunos dicen el mejor de todos los tiempos, porque teniendo un maestro con las partidas que estamos viendo que realizaba pues es lógico el poder llegar a la cumbre tal y como, como ha hecho Magnus Vamos a seguir toda esta semana viendo partidas de este entrenador, del campeón del mundo, y con ese pequeño curiosidad de que fue eh, también futbolista. Así que os espero mañana con una partida más de Siemens at the State.